Amigos, caray. Gracias, buenos días. Miren, ojalá y en esta mesita se sentaran a comer, a almorzar los amigos y, ¿por qué no?, los enemigos. Obviamente, yo no tengo enemigos. Tengo personas a las cuales me he alejado, pero no los considero mis enemigos. La verdad, no. Entonces, y esto que les comento, en realidad es por otro motivo, el cual se refiere obviamente a las diferencias que hay ahorita en el mundo, porque estamos atravesando por una etapa crítica, difícil, gran parte de la humanidad, o la humanidad completa. Son tanto los intereses encontrados, son tantas las diferencias, son tantos los intereses, ¿por qué no?, hasta los odios acumulados, las ambiciones, el dominio de unos sobre los otros, las diferencias, la explotación, la miseria, las injusticias. Y una de las peores injusticias, amigos, la peor injusticia de la humanidad, no es la guerra, claro que sí, también lo es, pero la peor injusticia de la humanidad, según Nelson Mandela, aquel presidente que luchó contra el apartheid allá en su país, en Sudáfrica, y de ver que cambió muchas cosas. Él comentó que la peor injusticia de la humanidad era el hambre. El hambre tiene sus orígenes en qué? En la desigualdad, en que las personas no tienen acceso, los grupos humanos, al alimento, por muchas razones, pero en gran parte son económicas, raciales, o sea, diferentes grupos étnicos en el mundo. ¿Cómo es posible que un mundo que se jacta de querer hacer viajes a Marte, a Júpiter, que se jacta de conocer el mapa genético, de la inteligencia artificial, de las comunicaciones, de muchísimos avances en la ciencia, todavía hay seres humanos que no tienen la comida completa del día? Yo, por mi parte, doy gracias a Dios que tengo la oportunidad de disfrutar de una torta, de un taco. Y que lo más importante es estar uno vivo. Yo creo que si el mundo se pusiera de acuerdo, si se dejase de lado el egoísmo, este mundo, los alimentos alcanzarían para todos. Aquí mismo en Zamora, al cual mi amigo Memo Magallón, el Águila, lo ha rebautizado como el Silicón de Michoacán. Es una zona eminentemente rica, donde se han establecido muchísimas empresas, mucho comercio,
O sea, la economía ya desde hace tiempo en auge, en auge, en auge. Sin embargo, de veras, amigos, aún hay mucha desigualdad social, mucha pobreza, donde hay capas de población, ya sea por flojera, por vicios. Finalmente a mí no me corresponde juzgar eso, ni soy sacerdote para hacerlo, ni Dios. Pero en el fondo todo eso tiene una raíz, que es la manera en que los grupos sociales se desempeñan en un entorno económico. Es decir, que la economía es la que impacta en el bienestar o en la pobreza de los habitantes. La cultura, la persona entre más ignorante es, menos instrumentos tiene para trabajar. Todo esto es a donde nos lleva, amigos, de que en lugar de andar haciendo guerras, pues que entienda que también tienen familia esos gobiernos que llaman a la guerra, que dicen vamos a intervenir ahorita directamente. No sean cobardes, ¿verdad? Por allí un presidente de Europa dijo eso. Es lamentable que un pueblo haya elegido a un presidente de esos tan beligerante. Y de veras, yo creo que con la guerra no se juega. Y si puede evitarse, mucho que mejor. Sea donde sea, eso no, amigos. En un entorno de paz, florece la ciencia, florece la tecnología, florecen las buenas relaciones humanas y la gente trabaja y vive feliz. Así en esas condiciones, amigos, habrá más hambre, habrá más injusticia, habrá más pobreza. Y vamos a continuar, amigos, con nuestro lochecito. Entonces, desde aquí un llamado para que los amigos y enemigos se sienten a disfrutar de un rico desayuno, dejando diferencias, dejando intereses en lo posible. Recuerden que tienen un pueblo, que tienen un pueblo que los apoyó, que tienen un pueblo que de veras creyó en ustedes. Dejemos de lado todo eso y todos comamos en el mismo plato. Desde aquí, desde Rialejo, si en algo sirve, fuerte abrazo, un cordial saludo para todos. Compartimos conciencia, no crean que no. Bueno, ahí estamos. Y yo dejé de ver si mi torta ya está buena, ¿eh? Y estamos en el Coteatro en YouTube, en Nano Coteatro en Facebook. Ah, caray. ¿Quién llegó por ahí? Aguas, aguas. Aguas. Ahí ya, ahí llegaron.